Esta mujer resbaló mientras caminaba por el mercado municipal de la Avenida del Ejército y Alcedo. Y para el asombro de clientes y comerciantes, minutos después de la caída, falleció. Se cayó y yo oí como un coco que lo botan al piso. Entonces digo, le ha dado esa cosa que sabe dar convulsiones. Entonces yo me acerqué y le vi que... Cuando me dice, mija, se cayó la señora, se mató. Se mató y el jefe se levantó y fue a mirarla para allá, a llamar a los guardias para que le ayuden. Cuando ya la señora ya estaba muriendo. Que la señora subió, me imagino, a pedir comida, qué sé yo, y de un momento a otro ya venía caminando y se desplomó. Nadie la ha hecho caer, ni que por el piso, ni nada. Solita se cayó, ha de ser el infarto que le dio, ha de ser del alcohol, sumagada. Según los comerciantes, se trataría de una persona indigente. Su identidad hasta el momento se desconoce. Es una persona indigente, andaba con un palo, que parecía que sufría. ¿Por qué se cayó? Porque tenía los pantalones hechos hilacha. Se tiene que haber resbalado en los pantalones de ella misma, porque ahí está. Ni tampoco, no es porque el piso estaba mojado. Aproximadamente es una señora de unos entre 40 y 50 años. Se presume que se ha resbalado, indican las personas que presenciaron el hecho, pero hasta el momento las investigaciones nos darán qué es lo que ha pasado realmente. Personal de criminalística realizó el levantamiento del cadáver. Informó Roselena Vázquez.